ustedes. Soy la bueno, no, en realidad soy la secretaria de presidencia de Armando. Armando, aparte de ser mi jefe, como te puedes dar cuenta, también es íntimo amigo mío. Es decir, yo aquí soy como de la familia. Para que sepas, yo desde hace muchos años conozco a los Valencia, a los Mendoza, como la palma de mi mano, con decirte que Marcela, la mismísima Marcela, es my best friend, mejor dicho. Hicimos el high school juntas, ¿puedes creerlo? Sí, y bueno, ay, tiempos aquellos, maravillosos. Eso fue antes de yo haberme casado con Mauricio Goldberg, ¿no? ¿Sí? ¿El mismo? ¡Obvio! Mauricio Goldberg, el inversionista famosísimo de Wall Street. No, él fue mi... Obvio. Él fue mi esposo. Soy su ex esposa. Sí. Sí, yo... ¡Yes! ¿Tuviste? Mi boda fue la boda del año. O sea, métete en Google. Te puedes meter. De hecho, si quieres, deja la anotación. Exacto. Ahí en Google buscas la boda del año y ahí aparecen todas las fotos. Sí, mejor dicho, fue awesome. Maravilloso. Mejor dicho, todo el planeta Tierra tuvo que ver con mi recepción. Qué bueno que sepas. Sí, su ex esposa. Pero, bueno, como los sueños son sueños y duran tan poco, pues así fue. Mi matrimonio se acabó. Se acabó por un escándalo que inventaron. Porque quiero que algo te quede muy claro. Y es que yo, o sea, mírame. Yo soy la mujer más fiel del mundo. Pero bueno, yo eso ya lo superé. Yo hice terapia y demás. Yo no juzgo, yo pienso que era de esperarse, pues cuando una persona es hermosa, es exitosa, es preparada, buscan cómo darle el quiebre, ¿me hago entender? Y eso fue lo que hicieron, la prensa tiene que vender. Esa es la conclusión, ¿ok? Y bueno, ¿qué más te cuento? Yo aquí estoy de paso, o sea, la vida aparte continúa, ¿no? La vida continúa y... Como te decía, yo aquí estoy de paso. O sea, no creas que voy a estar aquí todo el tiempo, porque como te decía, yo soy una persona absolutamente preparada, una mujer, o sea, top. Sí, yo hice 3 semestres, óyeme, 3 semestres de finanzas en la DUI. O sea, ¿quién cuenta esa historia? Sí, yo estoy muy preparada y ya era la hora de que yo fuera la asistente de presidencia, pero no. Llegó una mujer que con carita de mosquita muerta le llegó al corazón a Armando y se llama Beatriz Ramos. ¿Sí? La que le dicen Betty, pero es que con ese nombrecito, ¿qué más se puede esperar? Pero mira, te voy a decir algo porque estamos entrando en una confianza muy interesante. Sí, yo no me tomes este comentario como algo clasista, o sea, jamás. O sea, jamás yo sería alguien así. Pero, ¿sabes yo qué pienso? Yo pienso que esa mujer debería quedarse en New Jersey vendiendo tamales con su mamá. Porque es que ella nació para eso. Para eso. Ella no debería salir de allá. Yo debería estar en ese puesto. Pero estoy absolutamente segura que mi preparación, tarde o temprano, la va a desbancar a ella. Esto no es para siempre. Es que, o sea... Manhattan es para personas como yo. Bueno, como tú. Como nosotros. No, no me lo tomes a mal. Ay, qué vergüenza. Ay, no, yo todo el tiempo he hablado de mí. No te he dejado ni hablar ni respirar. ¿Deseas algo de tomar? ¿En qué puedo servirte? Bueno, pero cuéntame. ¿Tú eres casado, separado, viudo? ¿Ninguna de las anteriores? ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Pero qué es esta dicha? ¡Maravilloso! ¿Tienes redes sociales? ¿Sí? ¡Ay! ¿Tú de...
¿Cuál es tu perfil de Instagram? Empecemos por ahí. Esa es la que está más de moda, ¿no? Aquí lo tengo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo apareces? ¡Ay, súper! Ahí podemos estar en contacto a partir de hoy. ¿Qué te parece? Bueno, ya fue un placer. Ya puedes seguir donde el doctor Armando. Feliz tarde. Adiós. Ay, tiene dinero. Así me sube.